Hola a todos pelones, ¿qué tal estáis? Hoy me veis pues con un cambio de look, un corte diferente. Bueno, diferente no, es el mismo de todos los días, vamos, de siempre. Y hoy os voy a contar principalmente cómo dejar crecer el pelo y cómo pasar esa transición que muchísimas veces nos vuelve locas, nos vuelve locos, porque claro, este corte de pelo es unisex. Pues una manera muy sencilla es no cortar nunca la parte de arriba, no la cortéis nunca. Lo único que he hecho es raparme al cero, laterales y nuca, y dándole forma siempre aquí, dándole forma. No sé si os acordáis, pues me había hecho una V aquí atrás, luego la quité, pero yo siempre he dejado que el pelo crezca, vamos. Incluso cuando me hice la raya aquí aún sigue. Debo tener aquí un poco de pelo que está más corto, pero me da igual. Principalmente es eso, dejarlo crecer. Y luego me habéis preguntado si utilizo algún producto, si sé de alguna mascarilla, si sé de algo que pueda aumentar el crecimiento del pelo. Para mí lo principal es que cuando te vayas a lavar el pelo, que te masajes muchísimo la cabeza. Entonces eso lo que consigues es que la circulación, que fluya muchísimo más y que pues como que nuestro vello empiece ahí las células a tejer, ¿no? Como que empiezan a tejer y como que ¡ey! Trabajar un poquillo, ¿no? Pues entonces eso, masajear mucho, mucho, mucho la cabeza. Ya de por sí, cuando tenemos el pelo corto y nos va creciendo, pues notamos muchísimo más la diferencia a cuando tenemos el pelo largo y estamos deseando, pues, por ejemplo, tenemos el pelo por aquí y estamos deseando que ya nos crezca y no sé qué. Pero claro, es que cuando llega el pelo por aquí, luego que hace, ¡fiu!, como que se dispara, ¿no? Entonces, esa transición de intentar que el pelo, al plancharlo y todo, pues caiga, es muy difícil porque choca contra aquí y pues salen las puntas disparadas. Entonces en ese momento es como, no me ha crecido el pelo, pero no, tranquilas, el pelo crece y el pelo si lo masajeáis y utilizáis unos champús correctos, unos champús que sean buenos, pues entonces el pelo os crecerá fuerte, os crecerá bien. Pues ese es mi gran truco, vamos. No tiene ninguna ciencia. Ya sabéis, si queréis dejar crecer vuestro pelo, pues lo mejor es que lo llevéis así. Si no os gusta así tan tan rapado o incluso afeitado, porque yo alguna vez me lo he afeitado así laterales y nuca, pues entonces podéis ponerlo al 2, al 3, pero frecuentemente tenéis que volver a rasurar porque evidentemente a mí no me gusta cuando se está ahí saliendo, ¿no? Es decir, ya pasan los 15 días y es en plan, uff, tengo que raparme el pelo porque me hace una cara totalmente diferente, es una pasada. Vamos, yo me lo veo así y me veo como que más estilizada, no sé, me veo muchísimo mejor. Pero cuando ya empieza a salir, pues como que no, no me gusta. Espero que os haya ya resuelto la gran duda de cómo consigo yo crecer mi pelo. Y nada, a medida que me vaya creciendo la parte de arriba, yo seguiré rapándome laterales y nuca. Y eso básicamente es lo que voy a hacer hasta conseguir el tamaño que yo desee. Luego, una vez que el pelo ya me haya crecido, pues yo ya le daré la forma que yo quiera, o si recto, o si degradado, que yo ya lo había llevado en otra ocasión. Y nada más, pues que espero que os haya gustado, os mando un besazo enorme, mis pelones, y que os quiero muchísimo. ¡Chao! Bueno, para que veáis, aquí estoy yo con la camiseta esta de Vilón, que me encanta, la verdad es preciosa con esto en vinilo. Thank you.
tal estáis? Sí, hoy es viernes por la mañana y estoy aquí grabándoos porque resulta que